Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Bueno, pues queridos amigos, hoy les tengo una noticia de última hora, de último minuto, que se dio a conocer alrededor de hace una hora más o menos, hoy domingo 20 de diciembre del 2020, señores. Increíble, mis queridos amigos. Se demuestra, una vez más, comprobamos que este gobierno es de lo peor, que este gobierno es el más corrupto, el más cínico y el más sinvergüenza de la historia de México. Hace unos minutos se da a conocer una importante información por parte de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una de Gertz Manero y otra del flamante corrupto Marcelo Ebrard Casaubon. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y continuando, mis queridos amigos, les comentaba que hay una noticia de última hora, de último minuto, y es que se da a conocer por medio, repito, de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Gertz Manero y de Marcelo Ebrard, que la investigación en contra del ex general de la República, Salvador Cienfuegos, pues quedará reservada por 5 años, mexicanos. Sí, ni más ni menos. Así como lo escuchas, no es ninguna broma, no es algún juego. Esta es la realidad de la cuarta deformación. Esta es la triste y vergonzosa realidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A partir de hoy queda reservada la información, la investigación sobre las denuncias, sobre todo lo que tenga que ver con el tema de Salvador Cienfuegos. ¿Cómo la ven, mexicanos? ¿Esto es transparencia? ¿Esto es acabar con la corrupción, según López Obrador? Tanto que se mofa y tanto que presume y tanto que dice todos los días en sus mañaneras y a cualquier parte de la República que vaya. Dice que está luchando contra la corrupción y que se está acabando la impunidad y que habrá justicia. Entonces, ¿por qué diablos tiene que hacer esto el gobierno? Porque ni con los anteriores gobiernos habíamos visto tanta ineptitud, tanta corrupción, tanta impunidad y tanto cinismo de parte de un gobierno. Y aquí vamos a leer la nota de El País de hace unos momentos y dice: los detalles de la acusación al general Cienfuegos estarán reservados durante 5 años. El gobierno ha pedido que no se divulgue la información del caso contra el ex jefe del ejército para no poner en riesgo, dizque, la investigación ni las relaciones con Estados Unidos. ¿Cómo ven, mexicanos? Y continuamos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere que se conozcan los detalles de la acusación del general Cienfuegos, quien a mediados de noviembre regresó a México desde Estados Unidos después de que ese país le retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, solo un mes después de ser detenido en Los Ángeles. Según las respuestas a las solicitudes de información sobre el caso hechas por varios medios, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores declararon la información relativa a esa investigación como reservada por 5 años para no poner en riesgo el caso ni las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad. La razón fundamental para la clasificación, según ambas instituciones, es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público. Y tal como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, que tampoco se desea riesgo en la relación con Estados Unidos. Así lo dice la investigación de Animal Político, uno de los medios a los que fueron denegados los detalles del caso. O sea que cuando el medio Animal Político pidió esta investigación de transparencia sobre el caso, pues le negaron la información, señores. Y entre los documentos que había solicitado este medio de Animal Político están las notas diplomáticas enviadas por el gobierno de López Obrador tras la detención de quien fuera secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto para quejarse por su arresto y la falta de información al respecto, o
las más de 700 páginas del expediente contra el general presentado ante la justicia estadounidense. El gobierno de López Obrador insistió que el caso debería trasladarse a México por ser el país donde supuestamente se produjeron los delitos, por lo que se acusaban de 3 cargos: de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. Aquí está, amigos. Esta es una parte de lo que dice la nota del país, pero aquí abajo en la descripción les dejo el link de la columna del país y sobre todo la principal, de donde viene esta gran investigación, que es el medio Animal Político. Aquí abajo está el link para que vayas y lo puedan leer completo. Esto es increíble, mexicanos. El propio gobierno de López Obrador pidió a Estados Unidos que se entregara a Cienfuegos a México porque supuestamente los delitos habían sido aquí y debería ser juzgado aquí. Y hoy, señores, no pasó más de un mes que este desgraciado gobierno nos hace otra jugada chueca. Otra vez atole con el dedo, otra vez otro engaño, otra mentira, y que no hay otra explicación, queridos amigos. Ahí está la realidad. ¿Este es el gobierno anticorrupción? ¿Este es el gobierno antiimpunidad? ¿Este es el gobierno de la transformación? No, hombre, mexicanos, pero eso nos pasa por dejados, mexicanos. Los que debemos de ponerle un alto a este gobierno de ratas somos nosotros, los mexicanos, que para eso le pagamos. Increíblemente, ya se reservó por 5 años a partir de hoy todo lo que tenga que ver con la investigación y acusaciones a Cienfuegos. ¿Dónde está la transparencia que tanto dijo López Obrador, mexicanos? No puede ser. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este gran video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias. ¡Viva la libertad! ¡Hasta la próxima! No te queremos, López Obrador. Te quiso, sí, la sociedad, porque estuviste justamente en el momento en que todo te favoreció. No es que hayan votado a favor de ti, Andrés Manuel. Es que la gente votó por ti para reclamar en contra de aquellos que no quería. Y eres tan hábil que hiciste sentir a la población que eras un rayo de esperanza, que eras un hombre honesto, que eras un hombre sensato, que eras un hombre justo. Ya sabemos lo que eres. Eres un hombre todo lo contrario. Eres, López Obrador, el desastre de México. Por eso te llaman el Cacas, por tu gobierno de mierda.